Vea, gobernar para la gente. O sea, nos hemos olvidado que realmente el objetivo de la política pública tiene que ser darle una mejor calidad de vida a la gente. Las ciudades, usted ha visto cómo va creciendo. Ah, Alajuela, es una cosa, Cartago, San José, por todo lado, es un desorden. ¿Y dónde están los pulmones? Todas las grandes ciudades del mundo tienen un pulmón verde, muy cerca de la ciudad. Cada vez va a ser más difícil encontrar lotes de ese tipo cerca de las ciudades. Ya yo tengo identificados algunos, pero bueno, hay que ver de quiénes son, cuánto cuesta, si habría que expropiar, comprar, ¿verdad? Pero yo necesito la ayuda decidida de los alcaldes para poder llevar a cabo estos proyectos. Vea, yo estoy convencida que una vez que hagamos la primera sabana, vamos a tener fila de gente que va a querer sabanas. Porque no es posible que nosotros no pensemos dónde van a hacer deporte la tercera edad, los jóvenes, dónde van la familia. No puede ser. ¿Y qué pasa en todo Costa Rica? Usted lo sabe muy bien. La familia se orilla, ¿verdad? En la carretera donde hay un pedacito de 1 metro, 2 metros de zona verde y allá hacen el picnic. No puede ser. ¿Por qué? Hay que darle recreación de calidad a la gente y esta es una manera de hacerlo.